that you're settled down, that you found a girl and you're married now. Le damos la bienvenida a sus papás, a su familia, a Débora, Cristian y Eloy. Para vos es una noche para soñar, una noche que la vamos a pasar muy bien y te decimos todos juntos feliz cumpleaños. Seguramente has soñado esta fiesta, es un sueño, es una ilusión para vos grande, y el tener a todas las personas acá juntos debe ser un regalo hermoso para vos. Pero hay personas que quieren bendecirte, hay personas muy importantes también para vos que son tus pastores, Moisés y Zuli. Y yo les estoy pidiendo que pasen en este momento para darle gracias a Dios por la vida de Candela. En esta noche tan especial, en esta nueva etapa de tu vida, quiero dejarte el mejor consejo. Dice la palabra que nadie tenga en poco tu juventud, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Amén. Y este también es un obsequio de la familia pastoral, de Priscila, Zuli, y que verdaderamente que cada día el Señor te pueda guiar en cada decisión, en momento de tristeza, en momento de alegría. Siempre el consejo va a estar aquí en su palabra, y no dudes que verdaderamente el Señor ha puesto sus ojos sobre ti para que sea una mujer de éxito y de bendición. Amén. Yo le voy a invitar que todos los presentes en este momento me puedan acompañar en una oración. Vamos a bendecir su vida para que a partir de este instante su vida sea más que bendecida, sea guiada directamente por Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar por la vida de Candela. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de Candela, bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este nuevo tiempo de vida que tú les das, Señor. Yo declaro, Señor, a partir de este día, a partir de este instante, Señor, que cada día va a caminar bajo tu dirección, bajo tu voluntad. Padre, la bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que todos tus proyectos, todo lo que tú has escrito en el libro de la vida se lleva a cabo en su vida, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias porque en ella se está formando una mujer de éxito, una mujer de bien, de bendición, bendito Dios. Y por eso te damos gracias, Padre. Gracias porque ella será de influencia y bendición para sus amigas, para sus compañeras, para su familia. Donde quiera que ella esté, Señor, tu luz brille sobre su vida. En ella bendigo a su hermano, bendigo a su papá, Señor. Y gracias, gracias por la vida de ella, gracias por tenerla con nosotros y gracias por esta noche maravillosa que vamos a compartir juntos. De esta forma pedimos tu bendición de lo alto sobre su vida y gracias, bendito Dios, por estar en su corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, Padre. Amén. Estamos
todos de acuerdo. Bueno, este es el mejor momento entonces para que vos puedas saludar, los que quieran saludar a Candela, y después los invitamos a que se acerquen a las mesas donde están indicados sus números y vamos a pasar una noche hermosa, ¿sí? Feliz cumpleaños. El que quiera venir a saludar, decirle feliz cumpleaños a la agasajada en esta noche. Es una preciosa noche para disfrutarla juntos, para reírse, para sacarse fotos, para pasar un lindo momento con amigos. Agasajar a Candela es lo mejor que podemos hacer en esta noche. Agradecidos todos a Dios por su vida. Todo está bien.